irnos de lleno con la información y esta mañana estoy muy bien acompañada por la maestra Rosa María Muñoz. Ella es la responsable de educación especial en nuestra frontera y tiene una convocatoria muy importante, pero sobre todo también esa agenda de trabajo de la Semana de la Inclusión. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por permitirme compartir este espacio, ya que para nosotros es mucho, muy importante. En realidad, hace muchos años, en 1975, luchábamos por atender a los niños que tenían discapacidad aquí cerca, en el Boulevard del Ensueño, en la primera escuela que existió en Nogales, que es el Centro de Atención Múltiple número 55. Ahí iniciamos todos. En aquellos años yo nunca pensé que iba a llegar el momento en que Nogales tuviera tres zonas escolares. Tiene la zona 18, la zona 4 y la zona 3, dos federales y una estatal, y que tuviéramos alrededor de 26 USAER y 4 centros de atención múltiple. En mi zona hay 3, en la zona 18 hay 1, y la zona del estado no tienen CAM, no tienen CAME, ellos le llaman CAME. Entonces, a lo largo de todos estos años ha sido muy importante para nosotros poder llegar a la gente con ese mensaje sobre lo que es la inclusión. Hemos pasado varias etapas, a ti te ha tocado vivirlas de cerca también desde el momento en que pisaste esta profesión tan bonita como es el periodismo. Entonces ahí te conocí muy jovencita, entendiendo, apoyándonos desde entonces. En lo que es la inclusión. Nosotros estamos en ese proceso de ir hacia la inclusión. Incluir es algo muy difícil, porque normalmente puedes decir, yo recibo este niño, hablamos de una inserción, pero le empiezo a dar clases, trato de que lo mismo que estoy trabajando con los demás, se haga con él. Ya estoy hablando de una integración, pero en el momento que yo diseño estrategias especiales para ese niño, para que él logre el aprendizaje que están teniendo los demás, yo ya lo estoy incluyendo. Entonces, así es igual la sociedad. La sociedad puede en un momento dado insertarte en un trabajo, pero ahí vas a estar y no vas a hacer mandados o cosas así, cosas muy sencillas, pero vas a estar en un ambiente de trabajo, no importa cómo, pero tú ya estás ahí. Ya cuando la sociedad ve, este muchacho tiene potencial, lo voy a poner de jefe de todos estos que están limpiando, porque me he fijado que es muy observador y percibe cualquier detallito. Si es limpieza de carros, es el que más se fija en los detalles y hace que todos lo limpien como debe de ser. Es muy exigente. Cuando tú lo visualizas y dices, él va a ser el responsable de este trabajo y los demás lo toman como una persona que les está dando indicaciones, ahí ya estamos hablando de una sociedad incluyente. Y eso es la meta que nosotros tenemos. Entonces, en esta semana, en la primera semana de diciembre, el día 3 es el Día Mundial de la Discapacidad. En años anteriores, pues nosotros siempre hemos diseñado, ya tenemos bastantes años celebrándolo y siempre hemos diseñado toda una semana en la que nos enfocamos a trabajar muy duro sobre lo que es la sensibilización. Hemos dejado un poco de visitar los medios y visitar a todo el mundo tratando de buscar ese proceso, porque ahora estamos acompañados en esta lucha por las asociaciones, que las asociaciones nos han apoyado mucho sobre el trabajo que se tiene que hacer y acompañan también el trabajo educativo. La escuela hace su parte, los padres de familia hacen su parte. Cuando ellos complementan lo que los niños están logrando dentro de las escuelas, ya con estrategias específicas para sordos, específicas para niños con síndrome de Down, específicas para niños con TDAH, para niños con autismo. Entonces nosotros ya vamos viendo que esta sociedad se va diversificando de acuerdo a las necesidades que tiene. Y para nosotros esto es, hay que celebrarlo porque Nogales es uno de los pocos municipios que ha logrado este nivel de desarrollo en lo que respecta a la atención a la discapacidad. Y ha sido un apoyo, ahora sí que nosotros ni siquiera somos de algún color. El color que llegue nos apoya siempre. No podemos decir que a nosotros se nos ha
Relegado. No. Siempre hay apoyo, pues, en la medida que se puede, porque ya ves que hay veces que no llega como debiera, pero bueno, lo importante es que estamos aquí, que de 1975 a 2016 ya han pasado 41 años, y que esos 41 años, pues, Educación Especial se ha ganado un lugar en esta sociedad. Y este año, pues, vamos a iniciar como de costumbre, el día 2 de diciembre, con nuestro desfile, el desfile de la discapacidad. Queremos que nos acompañen. El reto es llegar hasta donde era el BH, donde está almacenes. Bueno, ya hubo golazos, pero puros golazos. No importa, maestro. Bueno, BH ya no existe, de todas maneras quedó así. Les va a terminar ahí. Normalmente terminábamos en la Placita Hidalgo, pero este año el reto es llegar hasta allá, porque también nos estamos poniendo retos. Quisiéramos hacerlo más largo, pero hay sillas de ruedas, carriolas, que pues sí es difícil un tramo tan largo, pero va a terminar ahí, va a empezar en Campillo y Obregón. Siempre hemos iniciado ahí, y ese recorrido pues lo hacemos acompañado de las asociaciones. La Escuela de Artes Marciales va a estar con nosotros este año, Martial Arts, que un agradecimiento a ellos, y las asociaciones, y esperamos también que nos acompañe, mira, se me olvidó, Denia Bustillos. Sí, con lo que equinoterapia. Sí, de hecho siempre nos ha acompañado, y hacemos un solo frente de sensibilización, decirles: aquí estamos, somos una sociedad, somos parte de una sociedad, y queremos que la gente lo entienda. Entonces ese desfile inicia ese día. El lunes tenemos el inicio ya formal de toda la semana, que es de lunes a viernes, ya de trabajo continuo. Va a ser en el Centro de Atención Múltiple 1 y 43, ahí vamos a hacer el lunes cívico, invitamos al presidente municipal para que esté con nosotros ese día, y esperamos contar con él. Y el día martes, UNDEX va a ser una jornada de capacitación sobre la prevención en el manejo de los niños que ya desafortunadamente está sucediendo, que tienen acceso a drogas de diferentes tipos. Entonces, como maestros, pues tenemos que tener esa información de cómo puedes enfrentar cuando el niño, aparte de todos los problemas que tiene, tiene algo extra, que ya es la entrada temprana del conocimiento de la droga, cuestiones de ese tipo, que pues desafortunadamente, cuando yo empecé a trabajar, no se veía ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria. Era ya en los muchachos jóvenes que estaban en la universidad, era cuando que sabía yo que era donde el grupo donde consumían drogas. Pero desafortunadamente, al paso del tiempo, pues empieza a atacar cada vez a niños más jóvenes. Entonces, como maestros, tenemos que estar equipados, tenemos que tener nuestra buena mochila de estrategias para poder saber qué podemos hacer y de qué manera vamos a apoyarlo, porque si llegara a ser, que afortunadamente es poco lo que hemos detectado nosotros de problemas con chicos con discapacidad, ellos fijan mucho los esquemas de conducta. Entonces, si tú le dices: esto es malo, esto es malo, esto es malo, para él va a ser malo y no se va a acercar. No tienen la curiosidad normal de los demás de que, me dijeron que es malo. Si Pandora abrió la caja, ¿por qué los niños no van a abrir una? Claro. Sí, entonces sabemos nosotros que la curiosidad a veces natural del niño a veces lo lleva hacia lugares donde no debe de estar. El día miércoles, jueves, va a ser el trabajo normal de todas las escuelas, sensibilizando a la comunidad de escolar, en los saber que están en preescolar, van a trabajar con los de preescolar, los de primaria con primaria, y nuestros centros de atención múltiple van a estar trabajando en esos días sobre lo importante que es el vivir con una discapacidad, no vivir de la discapacidad. Nosotros queremos que los chicos entiendan, nuestros muchachos comprendan, que vivir con una discapacidad no es el fin del mundo. Vivir con una discapacidad es enfrentar un reto diariamente, y es un reto que puedes vencer. Al final de cuentas, si tú recibes el apoyo adecuado, vas a tener las competencias necesarias para salir adelante. Claro. Es muy diferente cuando enseñas al niño
a que no sea una carga en la familia, que el muchachito sepa desde servirse, terminar de comer, poner el plato donde va, si lo puede lavar, que lo lave, tender su cama, barrer, que no sean una carga. Si no puede aprender otras cosas, que aprenda lo básico, lo más importante, que es lo que él va a quedar. Nosotros no somos permanentes en la vida de los hijos, ni los padres ni los maestros. Entonces es responsabilidad del padre de familia, porque es el que toda la vida va a estar con él, de buscar las oportunidades para su hijo. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Él necesita tener una competencia que le permita ser una persona productiva, tener conocimientos que le permitan desarrollar un trabajo. Cualquier trabajo que sea es digno, y ese muchacho va a poder tener su seguro si está trabajando acomodando frutas en un supermercado, si está trabajando en una construcción, si está trabajando cuidando algún lugar. Entonces, afortunadamente muchos de nuestros alumnos, son muchísimos los que ya están trabajando. Nosotros no llevamos, y fíjate, malamente en tantos años deberíamos de haber llevado un registro de todos los que se han integrado y que lo han hecho de una manera exitosa. Y tenemos muchos casos de integración exitosa de parejas de jóvenes con discapacidad que han tenido hijos sin discapacidad y que los han apoyado, y que esos muchachos en este momento se sienten orgullosos de que sus padres tengan discapacidad. Es parte del trabajo que se hace de cambiar la mentalidad de la ciudadanía. De eso se trata. Entonces, trabajar toda esta semana sobre lo que es la inclusión para nosotros es algo mucho, muy importante. Y la cereza del pastel es nuestro festival navideño. Tú sabes que el festival navideño es nuestro orgullo. Ese va a ser a las 9:30 el día sábado, el viernes 9 de diciembre, a las 9:30 en el Teatro Auditorio. El Teatro Auditorio ha sido nuestra casa durante todos estos años. Cuando empezaron a cobrar, nos tenían que ayudar para pagarlo el mismo ayuntamiento, y al final de cuentas decidieron acomodarnos ahí para que nosotros no pagáramos nunca. Entonces vamos a estar ahí, y gracias a las autoridades que han seguido con esa tradición de tantos años, de que el día, este viernes 9 de diciembre, nuestra casa sea el Auditorio Municipal, y que ahí van a estar nuestros alumnos bailando, van a estar tratando de contagiarlos, porque es festival navideño, entonces la Navidad llega a todos los hogares, no importa si tú vas a comer pavo o vas a comer pavorosos frijoles. Unos pavorosos frijolitos ricos, pero que son preparados con cariño, y al final de cuentas, claro, a veces saben más rico que el pavo. ¿Por qué? Porque estás por la compañía que tienes, por la gente que está contigo, por el amor que hay ahí, simplemente es más sabroso. A lo mejor puedes tener una mesa con muchas cosas exóticas, pero con la frialdad de lo material, que no tienes ese cariño que debes de tener hacia el saber que está tu familia, que están tus hijos, que los quieres, que quieres a todo el mundo. No es necesario que sea Navidad, pero siempre debemos de conservar ese sentimiento nosotros de que todas las personas somos importantes para alguien. Entonces, la sociedad es muy importante para nosotros. Los medios son muy importantes para nosotros porque nos permiten llegar a las casas. Ahorita posiblemente hay algunas señoras que están haciendo su trabajo de la casa y nos están escuchando. Y ya que nos den un poquito de su tiempo para compartir esta información de que el viernes 2 de diciembre tenemos desfile y el viernes 9 de diciembre tenemos el festival navideño, pues ya es un logro, es un logro. Y más que nada, pues que estamos cumpliendo con parte de la función que nos tiene aquí. Muy bien, maestra, pues esa es esta invitación muy importante a las actividades abiertas a todos los nogalenses, porque es precisamente la Semana de la Inclusión. Sí, y queremos que nos acompañen. Muy bien, maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias a ti, y esperamos que la comunidad nos regale su presencia. Es lo único que les pedimos, que vayan y nos regalen un aplauso en el auditorio, que vayan y nos acompañen en una mañana soleada, a lo mejor un poquito fría, a lo mejor calientita,
pero que va a estar llena de calor porque nuestros niños van a desfilar. Y es el desfile tradicional de lo que tenemos nosotros en estas celebraciones que hacemos hacia la inclusión. Es nuestra meta la inclusión. Muchas gracias, maestra. Al contrario. Y pues ahí tienen todos ustedes esta convocatoria para participar, acudir y sobre todo disfrutar de los niños más especiales de Nogales. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con más noticias.